Buenos días a todos. Estamos en una nueva rutita de senderismo. Nos hemos venido a hacer la Hoz de Carboneros, que es una ruta bastante conocida en el término municipal de Navahermosa, en los montes de Toledo. Es un paisaje espectacular, rodeado de vegetación, de montañas. Hay mucha gente, me ha sorprendido porque en el parking donde he dejado el coche apenas cabía uno más, estaba todo hasta arriba. Y de hecho, a lo largo del recorrido, llevo apenas un par de kilómetros, me estoy encontrando con bastantes personas. Además, tengo la esperanza de que en lo alto de la Hoz haya agua, porque todavía queda algo del deshielo de Filomena y de las lluvias de las últimas semanas. A ver si tenemos suerte y podemos disfrutar de unas buenas cascadas. Pues creo que vamos a tener suerte porque veo que ahí a la izquierda hay un pequeño arroyo y viene bien. Es una maravilla todo poder andar y escuchar el arrullo del agua a tu alrededor. Me encanta. Mirad, aquí tenemos algunos desprendimientos de roca. No sé qué tan recientes serán. Tengo que decir que hasta hace bien poco yo no conocía prácticamente nada de los montes de Toledo. Sí es cierto que los tengo a tiro de piedra, pero no había tenido curiosidad por explorarlos. Siempre me iba a rutas por Madrid, por Ávila, en Gredos. Y oye, ¿qué os voy a contar? Esta zona es increíble. He hecho ya varias rutas, la del Boquerón, alguna otra por la vertiente que da Ciudad Real, y es alucinante. Es una zona muy desconocida porque realmente entre senderistas y aficionados a la naturaleza no tiene quizás tanto tirón o no se ve tanto, pero el que se anima a hacerla de verdad es que acaba repitiendo y acaba buscando otras rutas por la zona porque es una preciosidad, de verdad. Además, la vegetación ahora es exuberante, mucho más este año que hemos tenido mucha lluvia, mucha agua y una primavera anticipada. ¡Qué maravilla, por favor! ¡Qué bonito! Ay, ¡qué espectacular el recorrido! Yeah.
Maravilloso, eso es increíble. Qué sitio tan chulo, qué paseíto tan agradable, tan facilito. La recompensa final merece muchísimo la pena. Bueno, al final han sido unos 8 kilómetros más o menos, un poquito más. Es una ruta preciosa, con muchísimo encanto, muchísimos atractivos naturales. No es complicada, tiene algunas zonas un poquito más técnicas, pero con un poquito de cuidado se salvan sin problema. Y en general, de las más bonitas y más chulas que he hecho en el paraje de los Montes de Toledo.